Muy buenas, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, venimos aquí una tarde más, una mañana, un mediodía, una noche, no sé desde cuándo me estás viendo, aquí es por la tarde, al menos, y venimos a leer un ratito un trocito del libro Desafiar la Reactividad 2, que recuerda que pertenece a la saga 1, 2 y 3. El 1 ya lo tienes disponible, el 2 está en preventa ahora mismo y el número 3 será a partir de marzo del 2023, ¿vale? Bien, este tomo, el número 2, ¿vale? De la saga, los tres libros, evidentemente se llama Desafía la Reactividad. Es lo que quiere decir que va, o que trata, o que está enfocado principalmente en el problema de la reactividad. Pero, así como el número 1 está muy, muy enfocado en la reactividad, está muy enfocado en explicar las diferentes distancias, en explicar qué es realmente la reactividad, en explicar, en saber diferenciar reactividad de agresividad, en cuáles son esas pautas, cuáles son esos factores que hemos de reconocer. También hay una serie de ejercicios y tienes una serie de vídeos que van asociados al libro, y este está muy enfocado en la reactividad. Pero el número 2 está muy enfocado, está directamente enfocado y relacionado con el autocontrol, con la gestión emocional y con el estrés. De hecho, este libro está separado en dos bloques. El bloque de autocontrol y gestión emocional, ¿vale? Y el bloque de estrés canino. Entonces, hoy vamos a leer un cachito del lenguaje, uy, del lenguaje canino, del de estrés canino, de la sección de estrés. Pero lo que te quiero decir es que es un libro que, aunque tu perro no muestre signos de reactividad, es un libro que vale la pena que lo tengas, porque aunque está enfocado o está dirigido hacia las capas que están debajo de la reactividad, no solamente es con respecto a la reactividad, sino cualquier escenario, cualquier comportamiento, incluso y sobre todo mejor, prevención de cualquier otro problema de comportamiento que pueda llegar a surgir. Si tenemos en cuenta lo que dice este libro, si sabemos reconocer los signos de estrés, una vez reconocidos, hemos de saber también qué pasa en el cuerpo del perro y en la mente del perro cuando tiene un estrés patológico y crónico, principalmente, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tiene picos de estrés agudos simplemente? ¿Cómo podemos evitar que pase a patológico? Hablamos del tema de las emociones, no solamente del perro, de las emociones también humanas, evidentemente. Tenemos una relación muy estrecha con nuestros perros, convivimos a diario con ellos, y a no ser que tengas el típico perro que está en una parcela abandonado o lo tengas solamente para pasar X ratos, etcétera, que yo creo que si eres ese tipo de persona no estarás aquí. Si estás aquí viendo este vídeo es porque te preocupa realmente el bienestar de tu perro y te preocupa realmente las emociones de tu perro y que no pueda llegar a tener estrés. Y si lo tiene, saber cómo mejorar la calidad de vida de tu perro bajando estos niveles de estrés. Entonces, es un libro que tu perro muestre o no signos de reactividad, debes de tenerlo. No vas a encontrar un libro como este en ningún sitio, de momento. Una vez, a partir de aquí ya, yo no sé lo que saldrá. Pero ya te digo yo que como este, no te lo vas a encontrar. Lo que aquí te explico, no te lo vas a encontrar en ningún sitio. Cada libro tiene su plataforma de vídeos, ¿vale? Luego explicaré el tema de la preventa y todo el rollo. Ahora, vamos a leer. Cuando tengas el libro, ¿vale? Que puedes hacerte con el libro en el enlace que tienes aquí abajo, nos vamos, o cuando veas este vídeo y tengas el libro, vete a la página 149, ¿vale? En la página 149. Y te voy a leer unos trozos que no tienen por qué ser seguidos. El problema de hacer la lectura de este libro que me estoy encontrando es que, como todo está tan relacionado, todo está hilado, por eso no pongo índice, porque todo está tan hilado, tan seguido, que todo tiene que ver con lo anterior dicho. Entonces, me es muy difícil a veces coger cosas explícitas y explicarlas porque tiene un atrás, ¿sabes? Viene por algo, viene explicado por algo, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a hacer todo lo posible para que lo pueda llegar a explicar bien. Entonces,
Taratara, bueno, aquí hay una parte en la página 149 que es donde explico. Todos sabemos, creo, que una de las hormonas que se disparan cuando tenemos estrés o nuestro perro tiene estrés es el cortisol, entre otras, porque no solamente influye el cortisol, sino que verás en este libro que influyen muchas más hormonas y neurotransmisores que tienes que saber y tener en cuenta porque van a influir directamente en el estrés y el comportamiento de tu perro. ¿Vale? Entonces, cortisol. Como explico, digo, no es nada nuevo si te digo que cuando el perro tiene un pico o momento alto de estrés, el cuerpo segrega altas cantidades de cortisol. Es una hormona que la va produciendo la glándula suprarrenal gradualmente a lo largo del día. Es lo que se llama la hormona del estrés. Y se genera en más cantidad ante situaciones donde la respuesta sea de lucha o de huida ante una amenaza o algún desafío. Luego viene otra información y aquí quiero seguir con esto. El cortisol tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Como ventaja estaría el que aumenta la memoria a corto plazo, y escucha bien esto que te voy a decir, ¿vale? Como ventaja, ¿eh? Aumenta la memoria a corto plazo y es un buen antiinflamatorio. Sin embargo, tiene como inconveniente que es difícil de regular, por lo que podemos tener altos niveles de cortisol con los perjuicios que conlleva o niveles demasiado bajos. Es decir, podemos tener picos muy altos o niveles muy altos o podemos tener niveles muy bajos, que esto también tiene sus contraindicaciones, entre comillas, ¿no? Hay ventajas que se pueden convertir en inconvenientes, ¿vale? Hemos dicho que la ventaja de la memoria a corto plazo, ¿vale? Es decir, aumenta la capacidad de recordar las circunstancias que rodearon a una situación de alta intensidad y así poder prevenirla en el futuro. Pero esto puede jugar también en nuestra contra para casos de fobia o de comportamientos agresivos, ya que sobre todo en estos últimos, si el perro aprende a resolver la situación mediante la agresividad, se quedará fijado como aprendizaje esta manera de resolver una situación igual o similar de altos niveles de estrés. ¿Vale? Además, estos altos niveles de estrés influyen en el aprendizaje, dañan las células del hipocampo, por lo que antes de poder iniciar el proceso de rehabilitación conductual, hemos de reducir el estrés del perro para que éste también pueda recuperar sus niveles de aprendizaje. Bueno, luego además te digo que evidentemente el cortisol también inhibe el sistema inmune, con lo cual está más predispuesto a las enfermedades, disminuye el crecimiento óseo, pudiendo generar problemas de comportamiento, ojo aquí con los perros, cachorros, jóvenes o adolescentes, ¿vale? Ayuda a metabolizar las grasas, proteínas y carbohidratos para tener energía más rápido, incrementando la cantidad de azúcar en sangre, la adrenalina da la señal para que se libere la glucosa en sangre, bla, 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 ¿vale? Y el exceso de cortisol de manera prolongada provoca desajustes debido al desgaste de energía. Y algunos de estos desajustes son problemas de memoria, concentración, aprendizaje, dolor físico, fatiga, cansancio, agotamiento, aumenta la irritabilidad, menos mal que lo estoy leyendo, irritabilidad, la ira y la agresividad, debilita el sistema inmune, cambios de estados de ánimo, problemas de apetito, problemas estomacales, diarrea, estreñimiento. Y hasta aquí podemos leer. Por eso digo que es muy interesante este libro. Es muy, muy, muy interesante. Es para leértelo un montón de veces. Quiero que tengas en cuenta esto que hemos hablado. Por eso digo muchísimas veces de que cuando tenemos un perro que pasa del marcaje o pasa de la reactividad a la agresión física, ¿vale? Porque la reactividad no es agresividad, pero el perro puede llegar de la reactividad a la agresividad, ¿vale? De la reactividad a la agresión, puede llegar perfectamente. Todo dependerá de sus altos niveles, de los altos niveles de estrés que pueda llegar a tener. Entonces, si el perro llega a un momento, llega a un punto en el que debido a sus altos niveles de estrés hace boca, ¿vale? Tiene contacto con la boca y agrede al perro, aunque sea un pellizco. Y con esto soluciona el problema que él cree que tiene. Imagínate que es simplemente porque tiene miedo a los perros o es inseguro a otros perros
y quiere alejarlos, ¿vale? Y entonces tiene comportamientos reactivos y hay un momento, un día, que está tan pasado de vueltas, porque a lo mejor lleva a las espaldas cuatro reacciones más durante el paseo, y llega un punto en el que con uno, ¡pam!, echa boca, ¿vale? Ya te digo, puede ser un pellizco, que se le quede un poco de pelo del otro perro, lo que sea, ¿no? O le haga un piercing y eso. Pero dice, ¡uy! Y el otro perro se va. ¿Qué es lo que pasa? Que si el perro estaba ladrando y el perro no se iba, y luego el perro coge y agrede, y el otro perro se va, ¿qué está aprendiendo aquí? ¿Vale? Este subidón de cortisol, como ya hemos dicho, favorece el aprendizaje a corto plazo, para la supervivencia, evidentemente, ¿vale? Pero nos puede jugar en contra cuando nos encontramos con estos casos. Y estos casos es, hostia, he agredido, he tenido contacto físico con otro perro a nivel de boca y me ha salido bien. Y el otro perro se ha ido, que es lo que yo buscaba. Por lo tanto, ese aprendizaje ha sido gracias a, o sea, gracias y debido a los altos niveles de cortisol, el perro aprende o coge este nuevo aprendizaje de que en vez de ser simplemente un comportamiento reactivo, si tengo la oportunidad de llegar a la agresión, voy a llegar porque así puedo conseguir que el otro perro se aleje de mí. Y esto es muy problemático porque una vez el perro echa boca, una vez el perro aprende que mordiendo, que agrediendo, que pellizcando con la boca consigue lo que él está buscando, sea una cosa o sea otra, ¿vale? Sea buscar conflicto con otro perro o sea el hecho de que se vaya, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que estamos creando un aprendizaje muy negativo de cara, evidentemente, a la convivencia y a las relaciones sociales y todo. Entonces, de aquí la vital importancia de que hemos de rebajar estos niveles altos de cortisol, entre otras, ¿vale? Para que el perro pueda y podamos nosotros ayudarle a fijarle otro tipo de respuesta y que se le quede como aprendizaje, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Fijaos, los altos niveles de cortisol van a influir en el aprendizaje a corto plazo, que es lo que te acabo de comentar, pero también influye en problemas de aprendizaje, es decir, él va a recordar como aprendizaje, él va a fijar como aprendizaje lo que acaba de pasar. Pero si sigue teniendo unos altos niveles de cortisol, lo que va a pasar es que tú no vas a poder meterle, entre comillas, una nueva información al cerebro del perro porque no va a poder, porque sus niveles de cortisol no lo va a permitir. Recuerda la famosa frase, y no solamente frase, sino en el libro número 1 te lo comento, ¿vale? La relación y el equilibrio entre lo que tiene que haber de emoción y cognición, ¿vale? Que a más emoción, menor cognición. Por lo tanto, hemos de bajar los niveles de emocionalidad, los niveles de estrés, ¿vale? Para que el perro pueda fijar, para que nosotros podamos ayudar a nuestro perro a fijar otro aprendizaje y no el que él ha aprendido a raíz de los altos niveles de cortisol, ¿vale? Luego, por supuesto, lo que te he comentado de los problemas de, como digo, los problemas de memoria, concentración de aprendizaje, dolor físico, ¿vale? Un exceso de cortisol provoca dolores físicos y los dolores físicos pueden provocar reactividad, ¿vale? Todo está muy relacionado. Fatiga, cansancio, agotamiento, al final el resto de neurotransmisores se agotan, ya verás que en el libro te explico toda la parte del sistema nervioso simpático y parasimpático y cómo el simpático, que es el responsable de toda esta activación, está tan activo que el parasimpático, que es el que para al simpático, al final se agota, ¿vale? Y los neurotransmisores que tienen que estar enviando constantemente información para rebajar esos niveles, al final, si no damos tiempo a que bajen, al final se agota, nuestro cerebro agota nuestro cerebro y el cerebro del perro, ¿vale? Y las neuronas se agotan. Por tanto, ojito con esto, ¿vale? Debilita el sistema inmune. Es muy fácil que un perro que tiene altos niveles de estrés continuados en el tiempo, porque aquí no estamos hablando de estrés agudos,
que estés agudos es momentáneo, es el de supervivencia, es el bueno, digamos, sino que cuando tenemos el altos niveles de cortisol y de estrés alargados en el tiempo, evidentemente va a debilitar el sistema inmune y ahí es cuando van a empezar, muchas veces vemos temas de diarreas, temas de vómitos, temas de brotes alérgicos, de intolerancias, de enfermedades, de dolores. ¿Por qué? Porque estamos debilitando el sistema inmune, por lo cual va a estar mucho más expuesto a cualquier patógeno, virus, bacteria o enfermedad que pueda entrar en el cuerpo del perro, ¿vale? Problemas de apetito, para un lado o para otro, ¿vale? Pueden ser problemas de ansiedad, o sea, que le genera ansiedad a la hora de comer, como una moto, incluso de beber, ¿vale? Es otra cosa que explicamos aquí en el libro. O al revés, justamente lo contrario, el hecho de que no quiera comer, ¿vale? Y como digo, problemas estomacales, diarrea, estreñimiento, etc. Entonces, como digo, es de vital importancia que tengas este libro. Es lo más completo que vas a encontrar con respecto al tema de gestión emocional del estrés y autocontrol. Los vídeos que acompañan a este libro están muy enfocados a ver de manera gráfica toda la práctica del autocontrol y algunos ejercicios o situaciones de gestión emocional, ¿vale? Ahora este libro está en preventa, estará hasta el 22 de diciembre de 2022. Estará en preventa. ¿Qué quiere decir? Que tú ahora lo compras y no te lo envío ahora porque no lo tengo. El libro me llega el 22, los libros me llegan el 22 de diciembre y la preventa termina el 22 de diciembre también, ¿vale? Y a partir de ahí yo los empiezo a enviar. Tienes dos ventajas, las personas que compréis el libro o el pack 1, 2 o 2 y 3, ¿vale? O 1, 2, 3. Hay diferentes modalidades. La preventa de ahora tiene la ventaja de que tenéis, igual que en la otra preventa, el libro personalizado, el libro dedicado de manera personalizada. Para eso me tenéis que hacer llegar el nombre de vuestros perros o vuestro perro y el nombre a quien quieras que le dedique el libro, ¿vale? Porque si no, yo lo voy a dedicar al nombre de la persona que lo ha comprado. Y si es para regalar o si es para otra persona, necesito que me digas el nombre y los nombres a los que quiere que se lo dedique, ¿vale? Luego, por otro lado, evidentemente, como digo, a partir del 22 se empiezan a enviar. Tenéis la dedicatoria personalizada y 3 meses de acceso a la academia online de manera gratuita. Estos beneficios, la dedicatoria es lo mismo, las dos preventas, pero en esta preventa he puesto los 3 meses de academia. En la otra preventa hubo otros beneficios, ¿vale? Algunos eran cortes gratuitos, otro era el tema de los workshops, ¿ok? Entonces, esta preventa es para este beneficio es para la gente que compre hasta el 22 de diciembre, desde ahora hasta el 22 de diciembre, o sea, desde que empezó el día 11 hasta el 22. Las personas que comprasteis en la otra preventa ya tuvisteis vuestros beneficios, ya tuvisteis vuestra promoción, ¿vale? Las personas que obtuvisteis el pack del 2 y 3, ya tuvisteis el beneficio de los cortes gratuitos. Ahora el beneficio es otro, o sea, yo voy cambiando para no repetir los beneficios, ¿vale? Entonces, la persona que compró el 2 y 3, ahora no puede venir a pedirme los 3 meses de la academia porque ya tuvo sus otros beneficios. Las personas que comprasteis en la preventa del libro 1, ya tuvisteis vuestra propia promoción, vuestros propios beneficios, ¿vale? Entonces, son cosas diferentes. Del 11 de diciembre al 22, o sea, la gente que reserve el libro, que compre, del 11 al 22 de diciembre son las personas que van a tener esta promoción. A partir del 22 se eliminarán los beneficios y simplemente, pues, la persona comprará el libro o los libros, yo los enviaré y ya está. ¿Por qué hay beneficios en la preventa? Porque tienes que esperar. Por eso pongo esos beneficios, porque tú lo compras ahora, pero yo no te lo voy a enviar ahora. Yo te lo voy a enviar a partir del día 22. El día 22 me llegan y yo empiezo a preparar todos los libros, a dedicar todos los libros y a enviarlos. Por lo tanto, esa compensación por la espera es el beneficio que pongo en la preventa. Una vez los libros ya están impresos y el envío es inmediato, ya se acabaron los beneficios del acceso a la academia. Por eso, quien quiera los libros y quiera acceder también a la academia, puede aprovechar ahora, hasta el 22 de diciembre, para hacer la compra del libro individual o del pack 1-2. Entonces, el pack 1-2 lo enviaré a partir del 22 de diciembre, ¿vale?
el pack 2 y 3 te envío el número 2 y el 3 te lo envío a partir de marzo del 2023 con portes gratuitos, ¿vale? Los packs no cuentan para Islas Canarias de momento, salvo el 1 o 2, salvo el 1 y 2, esos sí que entran para Canarias, ¿vale? Pero el 2, 3 y el 1, 2, 3 para Canarias no entran. No, no pueden entrar porque yo tengo que asumir el otro coste del envío, ¿vale? Y quien quiera el 1, 2 y 3, el 1 y 2 lo envío a partir del 22 de diciembre y el 3 lo envío a partir de marzo, ¿vale? Que puede ser marzo o puede ser abril, no creo que se alargue más de ahí, también con un envío gratuito, ese segundo envío es gratuito, ¿vale? Evidentemente los libros comprados en packs tienen aparte un descuento. No es lo mismo comprar un libro individual que comprar el pack de 2 que comprar el pack de 3. A más unidades en el pack, más económico sale cada libro, ¿vale? Tenéis toda la información en la página de desafiolareactividad.com. Lo dicho, chicos, recordad el tema del estrés, ¿vale? Es realmente muy importante. Recordad esta parte del aprendizaje que os he comentado. No dejemos que llegue el perro a ese punto. Nuestro perro ha llegado a ese punto en el que ya ha aprendido a echar boca para solucionar sus problemas, lo que cree que es un problema, ¿vale? Para él, es simplemente una situación que no sabe cómo solucionar. Como tenemos que ayudarle a que encuentre otra respuesta para esa situación, lo que tenemos que hacer es reducir los niveles de estrés, los niveles de cortisol, entre otras hormonas, ¿vale? Para precisamente poder meterle en el disco duro del perro nueva información y nuevas respuestas, ¿vale? Hay un apartado, donde evidentemente hablamos de la rehabilitación emocional. O sea, aquí vas a encontrar también pautas y una serie de ejercicios para que sepas identificar, sobre todo, para que sepas ver a tu perro. No solamente mirar a tu perro, sino ver a tu perro, ver qué le está pasando, ver qué le está costando y cómo puedes ayudarlo, ¿vale? Es de lo que se tratan estos libros. No son de adiestramiento, son para mejorar la calidad de vida de tu perro de una manera superior, porque entendiendo realmente a tu perro es cuando realmente vas a poder tener una muy buena relación con él y él contigo, una relación basada en la confianza, una relación basada en que te vea a ti como alguien que le protege, no que le sobreprotege, que le protege, que le proporciona los recursos necesarios para la supervivencia, ¿vale? Y que puede confiar en ti, pero tú también tienes que poder confiar en tu perro. El problema muchas veces es que la propia persona no confía en su perro, porque como no sabe lo que tiene que hacer cuando el perro se pone de esta manera, le crea mucha desconfianza y evidentemente es normal. Y a raíz de ahí el perro también coge desconfianza también con la persona, no puede fiarse, no se fía porque no sabe, porque entra en un estado de nervios y los perros, si nosotros somos una fuente de inestabilidad emocional, pues los perros no, para ellos no somos su referente en ese momento, porque nosotros estamos más desequilibrados en ese momento que el perro. Nosotros estamos más inseguros que él, nosotros estamos más dudosos que él. Entonces, él no puede encontrar una referencia en nosotros, por lo cual va a buscar una respuesta suya basada en la emoción. Porque recuerda lo que estuvimos hablando el otro día, que la respuesta emocional es más rápida que la respuesta conductual. Siempre va a ser más rápida la emocional, ¿vale? Que no tanto la cognitiva. Por tanto, vamos a tener esto muy en cuenta a la hora de manejar a nuestros perros, de pasear con ellos, de convivir con ellos y que realmente le podamos dar una buena calidad de vida a nuestras cuatro patas que andan por ahí por el suelo. Nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Te dejo toda la información aquí abajo para que puedas reservar y puedas hacerte con tu libro. Ahora estamos en fiestas navideñas, que aunque el libro no va a llegar para Navidad, sí que va a llegar para fin de año y lo puedes también hacer en un regalo de Reyes, ¿vale? Para fuera de España, de momento no lo tengo disponible, ¿vale? Así que ya os avisaré porque no termino de encontrar algo fiable para que lleguen los libros porque me están diciendo que se quedan en aduanas y no me gustaría que se quedaran en aduanas, ¿vale? Así que ya os comunicaré si lo subo a Amazon solamente para fuera de España o si hay otra manera de hacerlo. Nada más, chicos, tenéis toda la información aquí abajo, disfrutar el fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!